Buenos días. Nos vamos a la luna. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Buenos días, ¿dónde vamos? A la nieve. Y ya vamos en marcha, son las 8 de la mañana. Se nos levanta a las 7 menos cuarto. Y hemos pasado a Oscar dormido, le hemos cogido dormido y le hemos metido en el coche, ilusos de nosotros, con la esperanza de que fuera durmiendo un ratito más, pero no ha colado. Así que nada, es que va emocionado desde ayer, va emocionado con que nos vamos a la nieve. Así que a la montaña, ¿verdad, Oscar? A la montaña, claro. Y el emocionado de nosotros más, porque a la montaña no le hemos llevado nunca. Le hemos llevado mucho a Sanadú, pero a la montaña no le hemos llevado nunca. Así que, y es que hemos visto que en el tiempo que va a hacer súper bueno hoy. Entonces, bueno, pues a ver, como básicamente lo que va a hacer va a ser jugar con la nieve, pues a lo mejor si cogemos algún, no, trineo, ¿cómo se llama? Esto de para tirarte, trineo, ¿no? Trineo. Pues si cogemos algún trineo o algo, pues para tirarnos o algún don. Bueno, pero algo. Tabla va a tener. Hombre, va a coger la tabla, pero claro, no es capaz de hacerse más de dos bajadas. Bueno, pero coge. Sí, sí, no, si la tabla la llevamos todo el equipo completo. Pero hombre, todo el día haciendo snow y tal, no se va a tirar, pobre. ¿No creéis que es fundamental hacer cosas con los niños? Pero cosas, o sea, nosotros pensamos que, pues eso, en hacer cosas con los niños, pero nosotros pensamos que sean cosas que a nosotros también nos guste. Nosotros, por ejemplo, en este caso nos encanta la nieve y nuestra mayor ilusión es que a ellos les encante la nieve. Para ello... ¡Qué sueño, eh! Es fundamental hacer cosas con ellos, pero que también te gusten a ti. O sea, por ellos y por ellos. This is what we waited for. Esto es lo que tiene Madrid, que tenemos suerte de que, bueno, pues a una horita, ¿no? A una horita. Sí, a una hora estamos aquí. A una horita o por ahí, pues tenemos la sierra y no tenemos que hacer noche ni nada. Y bueno, pues oye, te pegas un poquitín de madrugón, pero puedes llegar en el mismo día y te bajas en el mismo día. Nosotros hemos llevado allí comida, fruta y tal. Bueno, pues para cuando acabemos, comemos y tal. Pero Sebas y yo solemos salir súper pronto. Nos solemos levantar a las 6 de la mañana, una cosa así, para llegar a las 7 o por ahí. Y que esté el parking abierto y podamos aparcar en el parking de arriba y tal. Pero claro, al salir con Oscar tampoco queríamos que se despertase, porque él sabemos que se iba a despertar. Si a las 6 de la mañana le cogemos, a las 6 se iba a despertar, porque es igual que su padre. En cuanto que abre un ojo hace pum, ya estoy despierto. Y mirad, atasco ya hasta que lleguemos a arriba del todo. Ay. Ay. Oscar, ¿dónde vamos? A la nieve. My hand will make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubt. Oscar, mira. Ay, mira. Qué bonito. Mira, mira. Qué bonito. Oye, ¿quién está vestido de nieve? El Oscar. ¿El Oscar? Uy, 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 qué tío más guapo. Qué miedo le tengo a las manchas del sol. Qué miedo, por mí me iba así, a la montaña. Pero bueno, va a ser que no.
Pero de verdad que es que le tengo un miedo. Y es que casi que me dan más miedo las manchas del sol de la nieve, como refleja y todo, al final acabo súper quemada, que las de la playa, fijaos. Así que le he echado a Oscar esta crema y a mí también, pero es súper, súper pastosa. Es de estas que se te quedan así súper blanquita. Pero es que me dan un miedo las manchas. Y encima, desde el embarazo de Héctor, he acabado con un montón de manchas. Entre el embarazo de Héctor y el de Oscar, fatal. ¡Oh, cardiola! ¡Hola! Le has dicho que se agarre muy bien, lo está haciendo muy bien. Así, ahora del otro pie. Así, muy bien, Oscar. Muy bien, agárrate fuerte a papá. A ver, son las jefas, ¿eh? Vale, entonces, apoya un pie. ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡Saluda a mamá! ¡Y toma ya! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Y vamos! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¿Cansa más esto que esquiar? Cuando vienes a la nieve a esquiar, no, o sea, sin niños no te das cuenta de todo lo que hay para los niños. Y esto lo acabamos de descubrir. A ver, Jorge. La estrella. Estrella. Vamos. ¿Te tiro yo? Venga, empújate. Empújate. Toma ya. Muy bien. Tú solo estás haciendo el no. Está haciendo el no. Mira, mira. Preparados, listos ya. Mira, mamá. Salto. Salto, salto. ¡Hala! Mira, mamá, cómo vuelo. Mira. Aquí hay una batalla. ¡Que se han caído! Oscar, Oscar y papá. Vamos a descansar un poco. Que esto cansa más que cuando venimos a hacer snow nosotros. Yo te lo quito, cariño, mira. Una fuera. Porque él quiere hacer snow, pero claro, lo suyo es que esté jugando con la nieve y tal. Y claro, hacer snowball significa que le llevemos a pulso nosotros. Lógicamente ellos pues te imponen los horarios, claro, no es como cuando tú vienes solo, porque ahora por ejemplo ya hemos parado dos veces porque se hacía pis, ahora ha desayunado súper poquito y ahora hemos parado para que se comió media magdalena y un poco de leche, en fin, que bueno, pues es echar un poquitín el día con ellos, para ellos, igual que en el parque paras y le das un plátano, pues aquí paras y le das una magdalena y luego dentro de un ratín pues pararemos también y beberemos un poquín de agua. En fin, es como pasar el día con ellos, pero en la nieve. Es bonito, ¿eh? Es muy bonito. Es algo que yo aconsejo porque ellos flipan con todo. O sea, alucinan con todo, con la nieve, con los árboles. Ahora pasa un niño esquiando y alucinan. En fin, que les gusta todo un montón. Es la inocencia esta que tienen los niños que no debería de perderse nunca. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. ¡Hala! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien la ha hecho! Mira, mira cómo anda. ¡Madre mía! No sé si vamos a ser capaces de bajar. En brazos directamente, ¿no? Sí. Hemos bajado
200 metros. Encima, estoy para el lado. O sea, yo creo que en media hora vamos a estar ya. Son las 11:30 y vamos a tomarnos una Coca-Cola, un plátano y ¿esto? Comida y de todo porque ya estamos reventados. Esto es un reto, pero ¿por qué hemos venido aquí? Vamos a ver. Ah, que nadie dijo que fuera fácil esto, ¿eh? Es muy divertido, pero nadie dijo que fuera fácil. Y ahora que nos caigamos con la pista. Porque Oscar nos ha pedido dormir. ¡Ay, que quiere dormir Oscar! ¡Ay! Pues eso, ya estamos en el coche. ¡Qué día! Pero lo pasa muy bien. Pues sí. Pero pasa muy bien. Hombre, es más cortito, pero... Lo que pasa es que claro, al final... Descansa. Claro, o sea, tú no puedes estar forzando a un niño. El niño cuando ya se cansa, se cansa. No, no puedes estar... Él tiene que disfrutar, o sea, claro. Tienes un día divertido. Si llega un momento que ya empieza a llorar o tal. Pues es lo que hablábamos antes de que marcan sus horarios. Pues si quiere hacer pis, quiere hacer pis. Si necesita comer, que quiere comer, pues tienes que parar y darle de comer. Y ahora, por ejemplo, tenía sed y hambre. Y luego ya ha habido un momento que se ha puesto súper tontete porque tiene mucho sueño. O sea, normal. Yo creo que... Normal. Yo creo que en 2 minutos se va a quedar dormido. Sí. 12:30, que nunca se duerme a las 12:30. Pero es que cansa mucho también, sí, la nieve y todo. Hemos madrugado, efectivamente. Estamos pensando en una cosa, y es una maldad. Estamos pensando que si antes de llegar a casa Oscar se ha despertado, eso quiere decir que tenemos que pasar antes a comer por el McDonald's. Mira, chilla un poco, pues ya se despierta. Si ya está casi despierto. Mira. Todo apunta a que vamos a comer en el McDonald's. Sí. Qué gordos somos, de verdad, ¿eh? Qué gordos somos. Ayer nos cenamos otra hamburguesa. Ay, Dios. Este verano, bañador. Yo también. Tú dijiste el otro día que estabas muy bien. Pero que lo dirías, ¿no? Por mí. Te rimo, ¿no? Tose bajito. Ahora veremos si se despierta o no. No se olvida. Nos hemos visto obligados. Volver a cuidar la alimentación, porque parece como que estas fiestas pones un poquito de manga ancha con la alimentación y tal, y se te olvida pues que la alimentación hay que cuidarla. Y una cosa súper importante es, voy a intentar eliminar lo máximo posible los ultraprocesados. Los ultraprocesados. Madre mía, qué bueno está esto. Vamos a suponer que esto lleve quinoa. Madre mía. Menos mal que esto no lo hacemos casi nunca, ¿eh? McDonald's casi nunca. Oye, hamburguesa comemos, pero McDonald's casi nunca. Pero rico está. Esto lo carga el diablo. Así me digo. Vamos. Madre mía. Está bueno. Qué bueno. Oye, yo no recuerdo cuando dejé de tomar Happy Meal para tomar Big Mac. Espera, no me veo. No lo recuerdo, pero lo que sí que sé es que soy de McDonald's a muerte.
¿Vosotras sois de McDonald's o de Burger King? Porque yo soy de McDonald's a muerte y además de Happy Meal. No, ay no, calla. De Big Mac. Yo soy de Big Mac, pasé del Happy Meal al Big Mac. Big Mac con Coca-Cola cero y patatas de luz. Siempre, siempre, siempre pido eso. No, cero, para que no engorde. Coca-Cola cero para no engordar. Y Sebas no, Sebas se coge cualquier cosa que haya, que un día Big Mac, otro día cualquier cosa. Y parece ser que haya Oscar. Parece ser que nos gusta también. Vaya lo que le hemos enseñado. Vaya. Ya hemos acabado. Pero espera, que se las ha pedido Oscar. No puedo parar. Ahora que os digo una cosa. Esto está muy rico, ¿vale? Pero está muy rico para un de vez en cuando. Porque yo no sé si os pasa a vosotras que luego ya por la noche me sigue repitiendo y me sigue viniendo la hamburguesa, las patatas, la salsa deluxe y todo me viene por la noche. Lo que yo no entiendo es el chico este. Hubo un chico, un youtuber que se tiró comiendo McDonald's, ¿no? Sí, el Tequendo. Tequendo. Una semana, sí, en cada sitio, en un país diferente, todos los días McDonald's. Desayunaba McDonald's. Yo, ahí yo sé que me muero. Cada día tiene que estar en un país diferente. Cada día tiene que estar en un país diferente. Y solamente podía comer en McDonald's. Pero él lo pasaba mal, yo creo. Igual, yo no sé si abandonó en el quinto día. Que no podría, es una semana. Es que ni siquiera. Ah, pero podría comer un desayuno. Solo hamburguesas. Bueno, hizo uno comiendo de máquinas expendedoras. Y luego otro de McDonald's. Solo McDonald's. Sí, pero McDonald's puedes comer. Mira, aquí hay un. Aquí hay un desayuno. Desayunaba. Bueno, pues hoy el desayuno tampoco está tan mal. Vale. Desayuno ni tan mal, pero desayunar, comer y cenar de McDonald's, qué locura. En fin, que en fin, que para un de vez en cuando vale, pero mucho de esto yo creo que te debe de saturar. Además, ¿sabéis lo que me pasa a mí? Que ayer cenamos en el Tommy Mel's y hoy hemos comido en el McDonald's. Hoy fatal, porque llevo fiambre, plátanos, manzana en el coche. O sea, hemos sido súper débiles, pero bueno. Y ¿sabéis lo que me pasa? Que mañana, o sea, de haber cenado tan mal y de haber comido tan mal, mañana como que me apetece guarrería. No me apetece comer bien ni cenar bien. Es como que se te desajusta un poquitín el ritmo este de la quinoa. Voy a por mi Oreo. Va por un Oreo. ¿Qué hacemos con esto? Pues es que tendré que comer un poquitín de Oreo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo has pasado hasta ahí? Oye, qué mayor eres, ¿cómo has pasado hasta ahí? Bueno, vamos a despedir aquí el vlog. Porque ahora cuando lleguemos a casa así lo editamos en un momentito y así lo podemos subir y lo tenéis esta tarde. Y mañana también vamos a grabar porque mañana dejaremos a Oscar en el cole y nos iremos con Héctor, que tenemos que hacer unas compritas y tal, y así lo veis. Así que nada, muchas gracias por ver nuestro día de la nieve. Recomendamos 100% un día de nieve con niños. Nos ha encantado y yo creo que nos seguirá encantando. Así que nada, muchas gracias por vernos hasta aquí. Ya sabéis, si os ha gustado, darnos un like. Si queréis ver un poquitín más, suscribiros y darle a la campanita.